Sí, el caso de Miguel, el caso de Joaquín, que es el mismo caso de Liliana y Patricia Obando Villota. Son personas que han sido privadas de la libertad con base en los supuestos computadores y USBs encontrados o incautados en el campamento de Luis Edgar Devia Silva, conocido con nombre de guerra en las FARC como Raúl Reyes, y operación militar que se da en el Ecuador con el nombre de la Operación Fénix el 8 de marzo del 2008. Con esa operación se da muerte a este comandante guerrillero y supuestamente se incauta. Al momento de incautar esos elementos, se violan el debido proceso, se viola el procedimiento, la cadena de custodia y la forma como ellos deben ser embalados, guardados y entregados a autoridad competente para revisar si lo que allí está o no es precisamente un material que corresponde a delitos, a comisión de delitos. El solo hecho de que la operación se haya hecho en territorio extranjero sin orden respectiva ya es una ilegalidad, y que las pruebas no hayan sido sometidas a un control legal es una segunda ilegalidad. Con estas supuestas pruebas fueron privadas de la libertad estos opositores políticos, y opositores políticos tanto desde el sindicalismo y la defensa de los derechos humanos, como es el caso de Liliana Obando, desde la oposición político, pensamiento crítico, como es el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, o desde la libertad de opinión y expresión y de prensa, como es el caso de Joaquín Becerra. Y son privadas de la libertad. Actualmente solamente están privadas de la libertad Liliana Obando y Joaquín Becerra. Miguel Ángel Beltrán está en libertad, fue absuelto con una primera sentencia y está a la espera de que un segundo tribunal resuelva si ese primer tribunal, ese primer juez, tuvo la razón o no al momento de absolverlo. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia en este año, en el mes de junio, mediante una sentencia inhibitoria en el caso contra un congresista, Wilson Borja y Alexander López, declaró que estas pruebas no eran pruebas y que eran ilegales. Por tanto, no podían ser utilizadas en ningún proceso penal. Y aún así, Liliana Obando y Joaquín Becerra siguen siendo juzgados y están siendo detenidos a costa de esas pruebas. Es una muestra propiamente de afán de criminalizar, incriminar con pruebas ilegales, con información falsa, a personas que han ejercido la oposición. Porque para todo el mundo es claro, para nadie es un secreto, que estos elementos supuestamente incautados fueron manipulados, fueron maniobrados. Y la denuncia que estas personas hacen y que sus abogados también han hecho es que fueron plantadas pruebas, en supuestas pruebas en esos computadores para incriminarlos precisamente. La misma Interpol, los mismos peritos de la Interpol, dijeron que durante los tres primeros días posteriores al 1 de marzo de 2008, estos computadores y estas USB fueron manipuladas. No se sabe qué se hicieron durante esos tres días. Entonces pretenden que con un elemento así de viciado y además obtenido de manera ilegal, violando la soberanía del pueblo ecuatoriano, sea utilizado legalmente en un proceso en contra de estas personas. Para nosotros es absurdo que todavía dos personas sigan detenidas con base en esas pruebas, y que una de ellas, como es el caso de Liliana Obando, que es madre de dos menores de edad, lleve ya 3 años y 4 meses privada de la libertad por cuenta de este proceso.